Esta es la agenda para hoy. Voy a presentarles un caso desde tres puntos de vista distintos. Vamos a revisar algunos tratamientos que se indicaron. Al final, la evolución y los diagnósticos, ¿no? Y de todas maneras, unos mensajes para llevarse. Una paciente que entró el 10 de enero a la emergencia. Bueno, entró el 9 realmente, pero fue evaluado por otorrino el 10 de enero. Al día siguiente entró en la noche, ¿no? Y la historia que relatan lo pongo acá, de todas maneras, pero para que vean lo que está escrito, ¿no? 4 días hipoacusia de oído derecho, 2 días dolor y secreción, ¿no? Por el conducto auditivo externo. En ese momento había escasa secreción. La membrana timpánica estaba eritematosa, pero íntegra. Entonces les pregunto, con esa historia, ¿cuál sería el diagnóstico? A ver, como no tenemos votaciones, pueden levantar la mano quienes piensan que el diagnóstico es mastoiditis derecha. Otitis media aguda, nadie. A ver, ¿cuántos son? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 personas. 0 hay otomastoiditis derecha. 1 hay otitis media aguda. Entonces, todo el resto tiene que estar entre las otras dos. Meningitis aguda, alguien, nadie. 0. Entonces, ¿quiénes votan por otitis externa? 2, 4, 5, 6, 7, 1 parece que no, pero que sí, 8, ya, pongamos 10, y el resto no saben, opina. Ya, ok. Entonces, esta es la, obviamente, lo que sigue, ¿no? De la evaluación del otorrino, efectivamente pone otitis externa de oído derecho, continuar con antibiótico, Sirias, que es ciprofloxacino en gotas, óticas, y en la evaluación a solicitud, ¿no? Cuando vi a esta paciente por primera vez, me pregunté, ¿no? ¿Por qué una paciente con otitis externa lo hospitalizan, ¿no? Porque obviamente yo no la he conocido en emergencia, yo la he conocido en piso, ya hospitalizada. Entonces vamos a ver la historia de emergencia. Obviamente ingresó en la noche, pues, ¿no? Casi 11 de la noche. 52 años tiene el diagnóstico de VIH, pero está en targa. Y la historia pone acá 24 horas. Cefalea holocraniana, otorrea purulenta, fiebre 40 grados, vómitos alimentarios. El examen físico es normal, excepto porque se cuantifica la fiebre con taquicardia. Acá ponen Glasgow 13, pero cuando yo vi a la paciente estaba Glasgow 15, ¿no? Pero les recomiendo que cuando ustedes encuentren un Glasgow alterado, pongan en qué está alterado, ¿no? Porque ahí no sabemos si 2 puntos son menos en verbal, si es en motor, si es 1-1. Si es verbal, puedes pensar en una cosa. Si es en motor, puedes pensar en otra cosa. Pero no pongan solamente 13, 11, 10. No, hay que poner, entre paréntesis, ocular tanto, verbal tanto. Ni siquiera tiene que escribir, todo inicial nomás. Y motor tanto. Entonces así ya más o menos nosotros, y todos los que siguen adelante van a ver qué cosa tienen que monitorizar. Que ha estado alterado. Bueno, acá ponen no lote, pero lo mismo, ¿no? O sea, es tiempo, es espacio, es persona, es todo, es distinto, ¿no? Y no focalización, ¿no? El resto de examen es normal, ¿no? Excepto por eso. Entonces ya esta es otra historia un poco más, con más signos, ¿no? Con más síntomas. Les pregunto, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? Supongo que ya no otitis media y otomastoiditis, ¿no? Alguien piensa que puede ser una sepsis, que también puede dar trastorno sensorio, porque la nefritis aguda, nadie. Entonces, los 28 personas o 30, ya que hay un poco más, van a decir que es meningitis aguda. Ahora, ¿por qué bacteriana? ¿Por qué no de otro tipo? ¿Cuánto es el tiempo de enfermedad? 24 horas acá, ¿no? Obviamente es la misma paciente, ¿no? Solo que vista por un médico especialista en otorrino, ¿no? Pero acá ponen 4 días, ¿no? De enfermedad. Bueno, entonces en emergencia plantean esto diagnóstico, ¿no? Trastorno de conciencia, descartar sepsis de partes blandas, otitis externa y PBS o infección VIH en targa, ¿no? Plan de trabajo y antibióticos. Hidratación, tramadol con dimedirinato y pasasillas, ¿no? Pero ceftazipro no es un tratamiento ni para otitis media, ni para otitis externa, ni siquiera para meningitis aguda, ¿no? Es para otro tipo de infecciones, ¿no? Sobre todo pensando en pseudomonas, ¿no? ¿Y cuál es el germen más frecuente ya si pensamos en meningitis aguda bacteriana? Estreptococo pneumonía y después, ¿qué otro germen? Meningococo, ¿no? O Neisseria meningitidis, ¿no? Esta es la evolución ya del grupo de guardia, ¿no? Igual sigues con el mismo diagnóstico, sepsis de partes blandas, otitis externa, hipocalemia, probablemente hay un A que tiene alteración. Y acá importa el neurológico, ¿no? Porque el 100% de ustedes han dicho que tiene meningitis aguda bacteriana, ¿no? Sea explícitamente o sea tácitamente, ¿no? Porque nadie más ha opinado por otro diagnóstico. Pero acá ponen ya Glasgow 15, LOTEP,
Esto era en la tarde o en la mañana, no recuerdo, ¿no? Pero menos de 12 horas ha cambiado, ¿no? No focalización, no se evidencian lesiones en oído, no secreciones ya en este momento, ¿no? Clínicamente estable, evolución lenta favorable. Este es el hemograma. Sí hay leucocitosis, aunque no hay desviación izquierda. Sugeriría una infección bacteriana, pero obviamente un hemograma no es específico de, ¿no? Ahora, tampoco es que una leucocitosis es igual a infección bacteriana, ojo, ¿no? Acá está, 7 de la mañana. Esta es la indicación de las 7 de la mañana. Y acá quiero aprovechar en desmitificar dos tratamientos, ¿no? Cuando yo llegué a R1, el clásico indicación era ranitidina, 50 miligramos cada 8 horas. Pero en algún momento de la historia eso ha cambiado a omeprazol, 40 miligramos cada 24 horas, ¿no? Supuestamente la razón es la misma, pero realmente se debe indicar. Y el otro gran mito que es, si eso no lo oía cuando yo llegué a R1, ¿no? Usábamos tramadol y nada más, ¿no? Pero de hace algunos años es el combo tramadol, dimedrinato y cloruro en una misma infusión. Entonces, el primer paradigma que quiero erradicar es si el omeprazol es verdaderamente un protector gástrico. Y aún así ustedes digan que tiene que estar indicado, tiene que protegerse la úlcera de estrés, entre comillas. No tiene efectos adversos, porque ante cualquier indicación farmacológica que indiquemos, tenemos que sopesar riesgos y beneficios, ¿no? Obviamente, hasta tenemos que dar ciclofosfamida en algunos pacientes que tienen nefritis lúpica o glomerulonefritis rápidamente progresiva, a pesar de que tiene riesgo, no al 100%, de leucopenia, tiene riesgo de infertilidad en mujeres, etcétera, etcétera. Pero el beneficio es que se salve su riñón, que no llega a falla renal aguda si es que todavía no ha llegado, que disminuye la proteinuria, etcétera. Entonces, en cualquier medicamento es lo mismo. Entonces, yo le debo dar un medicamento si pienso que va a tener beneficio versus el riesgo, ¿no? Y creo que la mayoría de médicos piensan que el omeprazol no tiene ningún efecto adverso, sino al contrario, tiene 100% beneficio. Esto ya lo he discutido antes, lo pueden ver, está en el canal, solo dura 48 segundos. Estas son las únicas indicaciones de inhibidores de bomba de protones, generalmente relacionado a hipersecreción gástrica. Y la única profilaxis que está demostrada es la profilaxis para uso de AINES no selectivos, para obviamente prevención de úlceras. No es para el 100% de pacientes que vienen a la emergencia de un hospital. ¿Y por qué? Porque tiene efectos adversos. Varios. Entonces, si el paciente no se va a beneficiar de eso, lo estoy exponiendo a cualquiera de estos efectos adversos. Y el otro es lo del tramadol, ¿no? Debe indicarse siempre con dimedrinato. Eso querría decir que el tramadol produce al 100% náuseas y vómitos cuando se usa. Porque si no, solo se indicaría, y es lo que hacíamos antes, ¿no? Indicábamos tramadol y si el paciente, sí pues, ¿no? No podemos saber quién va a reaccionar con náuseas y vómitos. Si ocurre, damos sintomáticos. E inclusive pacientes que aún con sintomáticos, igual tienen náuseas y vómitos. Por efecto adverso del tramadol. Pero no es que a todos debe indicarse en combo. Porque ustedes tampoco saben cómo interaccionan las moléculas de cada fármaco dentro de una misma solución. No saben si baja el efecto de uno, aumenta el del otro, etc. Entonces hay algunos estudios que obviamente son descriptivos, ¿no? La mayoría son en cirugía, pues, ¿no? Que es un dolor obviamente agudo que hay que manejar inmediatamente. Entonces acá, miren, probaron placebo, tramadol 25 y tramadol 50 endovenoso. En pacientes con cirugía de... Buniectomía es lo que llaman el que se desvía el primer metatarsiano del pie, ¿no? No me acuerdo el nombre ahorita. Es esa cirugía, ¿no? De enderezamiento de esa anormalidad. Obviamente el tramadol a menos dosis da menos náuseas y vómitos, casi igual que el placebo, pero no tiene beneficio en control de dolor. El tramadol sí, a 50 miligramos, pero aumenta las náuseas y vómitos. Pues no dice 100%, ¿no? 20 o 30% nada más. Ya, ese es un estudio. Otro estudio, esto es de Cuba. Miren acá cómo usaban, ¿no? Tramadol de 100 miligramos en bolo, pero en 15 minutos en 100 cc. Realmente, cuando pasan el bolo, dura 15 minutos al menos. Porque eso sí está descrito, ¿no? Si yo paso la infusión de tramadol rápidamente, le va a dar náuseas y vómitos. Obviamente, alguien tiene que estar monitorizando, ver el goteo, etcétera, etcétera. Pero si lo dejan abierto, va a vomitar el paciente. Eso también tiene que indicarse. Pero solo. No hay dimedrinato ahí. Y acá pusieron infusión en dextrosa, 14 gotas, más o menos en un litro, ¿no? Durante todo el día, ¿no? Y nuevamente, náuseas, 30%, vómitos, 22%. No es 100%. Otros también veo que
indican tramador subcutáneo, ¿no? Para evitar náuseas y vómitos. Al final el efecto es por el medicamento en sí o por la rapidez, ¿no? De la infusión endovenosa. Obviamente acá no hay rapidez en la infusión, ¿no? Lo pones y eso se va a ir absorbiendo poco a poco. No hay muchos estudios que comparen endovenoso con subcutáneo, ¿no? La mayoría de estudios son endovenosos. Este es uno que encontré, solo 30 varones. Esto es endovenoso y esto es subcutáneo. El efecto es el mismo. Acá se ha equivocado, es cero, ¿no? 13% de náuseas. Con tramadol 1.5 miligramos por kilo. Eso también hay que ver la concentración, ¿no? También diluido, pasado en 5 a 10 minutos. Este es otro estudio, cirugías selectivas de abdomen inferior. Pero acá usan más dosis, ¿no? 2 miligramos por kilo. Que sería por dosis, ¿no? En alguien de 50 kilos, 100 miligramos, ya no 50 como se usa, ¿no? Y acá sí hay un poco más de náuseas y vómitos, pero miren, quien tiene placebo también tenía náuseas y vómitos, ¿no? Entonces podríamos asumir, acá son hipótesis, ¿no? Que el efecto del tramadol es la resta, pues, ¿no? Y sale de nuevo 30 y 14% de aumento en la frecuencia de náuseas y vómitos. No es 100%. Probablemente acá sea por los anestésicos, ¿no? Que también tengan náuseas y vómitos o cirugía. Entonces, no es que tienen que usar tramadol dimenhidrinato en todo. Cuando realmente necesiten usar dimenhidrinato, ya no va a haber. Y me pasó el año pasado o anteaño pasado en una paciente que se moría de dolor, no me acuerdo si tenía cáncer, y le habían indicado tramadol dimenhidrinato. Y le digo a la enfermera, póngale el tramadol, está que se muere de dolor, póngale. No, doctor, no lo voy a poner. ¿Por qué? Porque no tengo dimenhidrinato. Entonces, si ustedes ponen esa indicación, la enfermera no le va a poner si no tiene las dos cosas juntas, aunque la paciente se muera y se esté muriendo de dolor. Entonces, no lo deben indicar así. Siquiera dimedrinato o metoclopramida, ondacentrona, el que quieran, PRN condicional a náuseas y vómitos. Pero si se pasa en 15 minutos, se vigila adecuadamente y no ocurre náuseas y vómitos, no necesita. Bueno, esta es la evolución de salida, la hospitalizan con lo mismo diagnóstico, ¿no? Sepsis, otitis externa, infección por VIH en targa, y ya nosotros la vemos en piso. Esta es la historia del residente, y bueno, lo que pone igual 24 horas, cefalea, holocraneana, otalgia, otorrea purulenta y la fiebre, ¿no? Más o menos los mismos síntomas que se describían en la hoja de emergencia. Bueno, si bien la fiebre puede darte cefalea, pero No deben pensar solamente en que una otitis media y menos otitis externa te va a dar todo este cuadro clínico. Ahora, yo le pregunté cosas adicionales, ¿no? Y tenía náuseas y vómitos, pero también tenía fotofobia. Eso ya te cambia también el enfoque. Pero obviamente la paciente, doctor, por si acaso tengo fotofobia, pregúnteme, ¿no? No, entonces, no, es lo que ustedes deben saber, obviamente, si yo pienso que cefalea, fiebre, por ahí hizo trastorno sensorio, meningitis, tengo que preguntar síntomas que puedan estar relacionados a meningitis. Y obviamente también tengo que examinar, ¿qué cosa? Claro, ¿no? Han visto como tres evoluciones y ninguna menciona siquiera sino meningios. Ninguna evolución. Bueno, igual, ¿no? Si yo examino y lo hacen, ¿no? Sino meningios lo pongo negativo, ¿no? Pero hay que ponerlo. Ahora, esta paciente era muy poco probable que no tuviera sinomenina. Y más bien, es el único examen que yo le hice porque el residente tampoco había examinado. Me presentó la historia sinomenigio, así que yo lo tuve que agregar. Y tenía rigidez de nuca, a la justa doblaba, se levantaba con todo. Tenía bruxismo y tenía kerning muy doloroso. Y eso no es que estaba recién el día 11, ¿no? No es que debutó justo cuando llegamos a pasar la visita y ahí apareció el signo, ¿no? No, ya lo tenía desde emergencia, solo que nadie lo buscó, ¿no? Y lo que no se busca no se va a encontrar nunca. Entonces, con esto ya pueden decir cuál es el diagnóstico más probable. ¿Y tú? No. Es el diagnóstico más prevalente del hospital Loaiza, creo, ¿no? Todo lo que se mueve es ITU. Y como la mayoría son mujeres y el urocultivo sale positivo o el examen de orina contaminado, ahí está, ¿no? Pues revisión de meningitis ya he hecho antes, a propósito de un caso también. Esta fue una paciente que le ingresaron tal cual, como ven ahí, un torneo ureteral positivo, UPL positivo, ya con diagnóstico de ITU. Y no les hago el spoiler, pero obviamente fue un tipo de meningitis, no la misma que la paciente, ¿no? Y acá
Es un video más corto en la cual solo mencionamos o revisamos que los síntomas no son 100% sensibles. ¿A qué me refiero? A que uno puede tener meningitis, pero puede no tener signos meningios. Puede no tener todos los síntomas de meningitis. Tiene que sospecharlo, miren, solo con cefalea y fiebre. Pero náuseas y vómitos puede ser efectivamente una pielonefritis, ¿no? Pero no me voy a ir solo a pielonefritis. Tengo que tener muy alta sospecha, porque una meningitis tiene alta mortalidad. Si no, secuelas también. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que se tiene que realizar? Una punción lumbar. Pero no el día 11, sino el día 9. O ya, 9 a las 9, 10 de la noche, ya al día 10, pues, ¿no? Pero en emergencia. Eso no es un plan sacar cita, ¿no? Sacar cita para PL o tramitar por el CID, ¿no? Eso es una emergencia. Bueno, esta es la evolución que hice ya 2 días después, porque a diferencia de antes de la pandemia que veníamos, nos programaba todos los días 6 horas, ahora venimos a veces hasta una vez por semana, así que tenemos guardia. Hablo de los asistentes, me refiero. Entonces, ese día 11 le iniciamos antibióticos y corticoides y programamos la PL. Pero no ubicaron al familiar hasta el día anterior, día 12, y recién para el día 13 detuvo todos los materiales. Pero, como ven ahí, ya no tenía Brusinski, ya no vomitaba, tenía menos cefalea, habiendo recibido ceftriaxona a doble dosis, porque igual ingresaron con ceftriaxona para la otitis externa, ¿no? Pero cada 24 horas y no le habían dado corticoides o dexametasona, ¿no? Entonces acá ponemos lo más probable es que meningitis bacteriana, porque hay mejoría con el antibiótico, y se realizará la punción lumbar. Esta es una punción lumbar, no de la paciente, sino de otra paciente que estuvo hospitalizada hasta el mes pasado, ¿no? Que al final salió con encefalitis autoinmune, ¿no? Y lo que quiero que vean es líquido, ¿no? Miren cómo salió. El líquido era cristal de roca, aunque no era normal, pero era cristal de roca, ¿no? Ven acá. Y este es el líquido de la paciente. Este, miren, es una aguja 20. Miren cómo salió blanco. Y se tapó. Tuvimos que sacar esa aguja y usar una 18 para que recién salga o pueda salir y el líquido, ¿no? Y este es el líquido. Es totalmente turbio, ¿no? Este es el resultado que pueden decir. ¿Por qué bacteriana? Polimorfos nucleares, 85%. Ya. ¿Alguien le llama la atención otra cosa? De acuerdo, ¿no? De acuerdo que... ¿Y el ADA qué tiene? En realidad es imposible, no fue traumática, ¿no? O sea, la pus salió sin sangre, casi, o sea, macroscópica, ¿no? Ahora, la sangre en líquido no necesariamente es traumatismo. En encefalitis se puede ver, y está escrito en encefalitis herpética, hematíes. Entonces, lo que te indica los hematíes en un líquido puede ser, obviamente, un líquido anormal, ¿no? Con pleocitosis, con glucosa baja, con proteínas elevadas, ¿no? Obviamente, si el líquido tiene 0 células, proteínas normales, glucosa normal, ahí sí puedo pensar en un traumatismo, ¿no? En contaminación, ¿no? Pero hay cocicos incontables que concuerdan con el líquido que era purulento, ¿no? ¿Pero por qué tiene 47 de ADA? Porque eso es lo que se ha aprendido, digo, por ósmosis, ¿no? Que el ADA es igual hipatognomónico de tuberculosis, ¿no? Ya. El ADA también se llevaba en líquido, en líquido pleural, como alguien bien, en general todos los en líquido pleural. Puede ser, ¿no? Ahora, el valor de corte en líquido pleural es mayor, ¿no? Que en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Dependiendo de la revisión, puede ser 6, 8, 9, hasta 10, dependiendo. Obviamente, mientras más valor, te baja la sensibilidad y te puede aumentar la especificidad, pero 47 es bastante, bastante para líquido cefalorraquídeo, ¿no? Ahora, también está descrito y en la revisión que hice de la paciente que le ingresaron por ITU, que les puse ahí, está en el canal, también se describe en criptococo, también se escribe en herpes, elevación de ADA, pero no tanto, pues, ¿no? Quizás hasta 10, 15, 20, y lo vamos a ver acá, ¿no? Porque esto también fue un tema de discusión, pues, ¿no? Cuando llegó el resultado, ¿no? Con el equipo, ¿no? Entonces, es un reporte de caso en España. Una niña de 12 años que llega a una clínica de meningitis, ¿no? Leucocitosis, deviación izquierda, procalcitonina elevada. Lamentablemente es una pena que acá no tengamos procalcitonina, ¿no? Porque eso podría ahorrar un montón de antibióticos, de verdad, ¿no? Y el líquido, ¿no? Leucocitosis, 85% de mononucleares, glucosa baja, proteínas altas, pero el ADA en 28. Y acá sí, también a diferencia de nosotros,
tienen capacidad para hacer cultivos, ¿no? Acá casi no, ¿no? Estreptococo neumonía es sensible a penicilina cefalosporina, ¿no? Entonces, ha elevado, ¿no? Y obviamente mejoró con antibióticos y nada más, ¿no? Esta es una, también un estudio descriptivo de, acá compara meningitis TB con no TB, ¿no? Solamente este cuadro quiero que vean la no TB. Bacteria, miren el ADA, promedio 9.6, pero el rango puede llegar hasta 27.5, ¿no? Y como les decía acá también, ¿no? Criptococo también puede tener un ADA hasta 19. Virus, generalmente herpes, hasta 11. Entonces, no es específico de TB. Obviamente tiene que ver todo el cuadro clínico, ¿no? El líquido debería ser mononuclear, la glucosa no está tan baja en TB, sí está baja, pero no 2. Y el líquido de TB, el líquido cefalorraquídeo, no es purulento. Es turbio, sí, pero con un color amarillento, pero no es pus, ¿no? No es pus. Esto es de Colombia, lo mismo, ¿no? Valor de ADA promedio, es cierto, en TB va a estar más alto, pero no es la única causa de elevación de ADA tuberculosis. Viral, hasta 13, 14 en bacteriano. Entonces, rearmando la historia, que al final debe ser la única historia, ¿no? No que uno saca una historia, otra historia, ¿no? Es una paciente, mujer de 52 años, con antecedente, en realidad, de infección VIH del 2017, que inició targa, y el último control del 2021 es carga viral no detectable. No lo pongo acá, y me llamó la atención porque eso recién me di cuenta al hacer la presentación, ¿no? Que la prueba rápida de VIH salió negativa, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué se mide en la prueba de emergencia para VIH? ¿Qué es serológico? ¿Qué cosa? Pues que se mide, pues. Anticuerpos, exacto, ¿no? Se mide anticuerpos. Entonces, si es positivo, obviamente, anticuerpos están altos porque hay carga viral alta. Pero si es negativo, concuerda con que la carga viral es no detectable. Y es la meta, ¿no? Del tratamiento targa, ¿no? Paciente con VIH, a diferencia, siquiera yo también cuando era alguno no había acceso. Antes se discriminaba, ¿no? Solamente le das targa al que bajaba menos de 350 de CD4. O sea, tenía que esperar a que haga... No, pues no tiene sentido, ¿no? Por suerte ya las guías están puestas claras que se debe hartar a cualquier paciente. Con mucha más razón, más énfasis en un paciente que tiene CD4 bajo, ¿no? Todavía no va a haber esa discriminación. La anamnesis, 3 días, comienza con problemas en oído derecho y efectivamente una otitis media puede complicarse con una meningitis. Si bien eso es más frecuente descrito en niños, pero no descarta que pueda ocurrir también en adultos. Y esto es lo que me llamó la atención, ¿no? Cuando yo le pregunté a la paciente cómo le había salido el líquido y ella dijo, primero salió agua y luego salió pus. Podría ser líquido cefalorraquídeo al inicio, ¿no? La cefalea, la fiebre, náuseas y vómitos que también hay, ¿no? Siempre se debe poner negativos importantes. Un paciente con MEC puede convulsionar y al final viene por convulsiones, lo epaminizan y no buscan la causa de las convulsiones. Trastorno de conciencia, la paciente lo niega en todo momento, sus familiares también. El examen físico, signo meningio positivos, no había déficit motor, no había trastorno de conciencia. Obviamente las alteraciones en el tímpano y en el conducto auditivo externo. Y el diagnóstico es meningismo, obviamente se pone la historia antes de PL y todo eso, ¿no? Descartar meningitis bacteriana versus aséptica, pues no podíamos saber sin la PL en ese momento, sin dar antibióticos al inicio. Otitis media derecha, es una discusión, la infección VIH en targa, ¿no? Tan difícil es poder hacer una historia coherente. Pero este es un tipo de error médico, ¿no? La mayoría de errores, les podría decir, comienzan con un diagnóstico incorrecto, porque obviamente voy a dar un tratamiento quizá correcto para lo que estoy pensando, ¿no? Y tuble, meropenem. Pero si a esta paciente le dan meropenem, iba a mejorar también, ¿no? Porque si se concentración no ha mejorado, un neumococo con meropenem también iba a mejorar. Y iba a salir con el diagnóstico de sepsis por otitis externa, ¿no? Para reporte de caso, ¿no? Estoy siendo sarcástico, por cierto. Ahora no vayan a creer, ay, así sepsis por otitis externa. No, eso no existe. Entonces, la mayoría cree que se da por acción, ¿no? Pero también se da por inacción, por dejar de hacer algo. Hacer una historia clínica debe ser lo mínimo que debemos tener de habilidad los médicos. Es lo mínimo. No es saber leer una resonancia. No es esa. No es ponerte 20 CBCs por año, ¿no? Eso no es la habilidad que debe tener un médico. En general, y les estoy hablando médico, no les estoy hablando médico especialista en. Y esto es parte de una charla que hice en el Congreso de la Sociedad de Medicina Interna, ¿no? Es los errores por su especialización. Este es un estudio que les ponen 4 casos clínicos a 4 especialistas, ¿no? Cardiólogo, hematólogo,
infectólogo y médico general o médico internista en ese país, ¿no? Entonces, miren los cardiólogos cómo piensan más en diagnóstico cardiovascular para los mismos casos, ¿no? Los hematólogos piensan más en un diagnóstico hematológico. Los infectólogos, de lejos, un diagnóstico de infectología. Y bueno, los de medicina interna un poco más variado, ¿no? También un poco más infecciones, pero otros diagnósticos también se piensan, ¿no? Bueno, acá van a haber varios especialistas quizás, ¿no? Quizás los que están haciendo la residencia no, pero los internos, externos, alumnos, etcétera, no dejen de hacer o preguntar o tomarse el tiempo de hablar con los pacientes. Hay otro error que es también es muy frecuente, ¿no? Cerrar prematuramente las cosas o cerrar los diagnósticos prematuramente. Entonces ya obtuve, dolor en el oído, fiebre, otitis media. No pregunto cefalea, no pregunto náuseas y vómitos, no examino signos meningios. Entonces, como una otitis externa se transforma en una meningitis aguda bacteriana purulenta. Ese mismo paciente, hospital de tercer nivel, ¿cuántos médicos de diferentes? Ojo, porque no es solo que en la emergencia de residentes, ¿no? En mi época, cuando yo trabajé en emergencia, era un solo asistente para estar a cargo del tópico, observación, llamadas a piso, interconsultas. O sea, lo primero que yo hacía era salir a los pabellones a buscar camas. Para mí era oro. Y me llamaba, y chiquito nomás, ¿no? Me acuerdo que fui a evaluar a un paciente y vi 3 camas libres, ¿no? De 3 segundas. Bien, ya, termino de evaluar y voy a hospitalizar. Eso suena el teléfono del anexo, del año 2009. Y sí, era la supervisora, ¿no? ¿Cuántas camas? Ah, no, ninguna cama. Estaba todo lleno. O sea, nadie me conocía en esa época de asistente, ¿no? ¿Cómo mienten ocultando camas? ¿Y por qué? Porque obviamente hay más trabajo ahí, pues, ¿no? Tenía que hospitalizar para que pacientes sigan llegando. Entonces también puede haber errores por solo pensar en mi especialidad nada más. Este es el tratamiento que recibió la paciente en general, ¿no? Los primeros 2 días en emergencia, primero ceftazidima, sí, pero ahí la cambiaron a ceftraxona por la otitis, el tramadol dimedirinato, omeprazol, acá le suspendimos el omeprazol, el targa, acá le iniciamos la dexametasona, acá por X razones no siguió recibiendo, pero volvió a recibir, y la ceftazona doble dosis. De todas maneras le dejamos separado paracetamol con dimedirinato horario, para que la paciente pueda tolerar, pero no junto pues con el tramadol, ¿no? Y bueno, este es está como lista de reproducción. Son las 4 charlas que fue de esa sección, ¿no? Que a mí me parece muy buena forma de ver la medicina en general, no solo la medicina interna, ¿no? Si conocen algunos al doctor Casas, él comenzó la sesión y vamos yendo él por errores médicos en general. De ahí sigue el doctor Cáceres, Daniel, que resume cómo hacer una historia clínica, tomar datos importantes, etcétera, etcétera. Yo sigo ahí planteando hipótesis racionales, diagnósticos, y termina el doctor Alonso Soto con algo que no se enseña lamentablemente, y yo recién lo aprendí para una charla también, que en el 2015 será, ¿no? Que es usar las probabilidades, pretest y posttest. Y como es la probabilidad pretest es lo que hacemos nosotros, que es termino de hacer mi historia y planteo un diagnóstico diferencial. Y en base a eso, pido exámenes auxiliares. Y en base a eso tengo mi probabilidad post-test, ¿no? Pero lamentablemente acá es todo 100% o 0%, ¿no? Casi ni pienso diferenciales, pido exámenes auxiliares. Y si es positivo, eso es. No importa si no tiene clínica de nada de esa enfermedad. O si es negativo también, ¿no? Por más que tenga meningitis, si es negativo, no tiene la enfermedad. No, así no es. Así no es. O sea, ¿yo cómo voy a bajar una probabilidad de 50% a 0% solo por una prueba? Eso puede ser un falso negativo. Y lo mismo, de mi probabilidad muy rara, que está 5%, la he puesto al último, ¿no? Ya, pero le voy a pedir algo. Sale positivo, ya, ese es el diagnóstico. Del 5 al 100% voy a subir. No, así no es. Entonces, para eso obviamente tienen que saber sensibilidad, especificidad de todo lo que piden ustedes, las pruebas. Entonces, está de libre acceso, lo pueden googlear en el canal, ¿no? Ahora, esto es de un podcast en el cual pueden escuchar a la misma paciente que estamos hablando, que en sus mismas palabras, como relató eso, ¿no? La entrevista que yo le hice a ella en la visita, ¿no? Digamos, para terminar, algunos pequeños puntos que espero se lleven de este caso. Uno es que la toma de datos, que es subjetiva, ¿no? Le tenemos que creer al paciente lo que me está diciendo. Pero varios también hacen, no, pero a mí me duele. No, pero sus análisis están normales, ustedes no tienen nada, ¿no? Ellos quieren convencer, ¿no? No, vaya al psiquiatra. No, de verdad, pónganse en el lugar de ellos. ¿Creen que van a sacar una, creen que van a venir a emergencia a las 10 de la noche solo para fastidiarles a su guardia? No es para eso. O van a sacar cita, un mes que te dan la cita para ir a consultorio porque no tienen nada. No, tienen algo, créanle. Ahora, si el examen auxiliar
no apoyó su hipótesis diagnóstica no es porque la paciente no tenga nada, sino es porque el diagnóstico que ustedes plantearon no era fuerte. O puede ser que sea un falso negativo también. Entonces también existe lo que se llama tratamiento empírico. Si ustedes tienen mucha sospecha de una enfermedad, pueden tratarla y ver la evolución. O si piensa que es un falso negativo, lo repiten. Hemos visto varios casos, bueno, algunos casos de pacientes con toda la clínica del lupus y el ANA sale negativo por el hospital. Lo pedimos por robo, lo pedimos por San Marcos, sale positivo. Entonces no era que no tenía lupus, sino era un falso negativo. Bueno, nuevamente, clínica, ¿no? Clínica. Tampoco es un paciente que está estable, viene y se hizo ANA porque le pidieron. Y sale positivo, pues no le va a decir tiene lupus, ¿no? Tengo que buscar los otros criterios o repetirlo, pues, ¿no? O sea, son las dos cosas que se tienen que dar. Porque si al final, ¿no? La medicina fuera solamente exámenes auxiliares, ¿para qué están sentados acá? ¿Para qué pagan mensualidad en la universidad? ¿Para qué quieren el título especialista, no? Simplemente cómprese un laboratorio y pidan exámenes auxiliares, nada más. Más bien van a ganar más dinero que el médico, ¿no? Pero no vean eso. O sea, deduzco yo que si están acá, bueno, en general en la carrera es porque les gusta la medicina y tienen vocación, no por dinero, ¿no? Porque lamentablemente en Perú, a diferencia de otros países, al personal médico, y no solo un médico de medicina, sino enfermeras, técnicos, etcétera, son los menos valorados, creo yo, para lo que a menos la mayoría hacemos, que es preservar la salud y salvar vidas, ¿no? La vida no tiene precio. Y eso es bien valorado en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Acá no. Bueno, entonces pueden existir sesgos propios, tanto por que pienso y me quedo ahí, cierro el diagnóstico rápido, termino la hoja rosada y siguiente paciente, o termino la historia, evolución y me voy a las 2 de la tarde. No, me tengo que demorar lo que me tengo que demorar. Y lo otro que también le digo a los equipos, ¿no? Está bien, ya, esto es los datos que me dio el paciente, pero después el familiar vino y me dio otros datos. La historia no se cierra allí. Se amplía, se pone ampliación de anamnesis y en algunos casos eso te cambia el diagnóstico. Y se tiene que cambiar. No es que antes pasaba, ¿no? A mí me contaban, a mí nunca me pasó que, esta historia está mal hecha, ¡pah! Se la rompían, ¿no? No, se agrega nomás. Pero sí tiene que cambiar el diagnóstico, porque no van a seguir con el mismo diagnóstico, a pesar de que ya hay otros datos que me indican que ese diagnóstico inicial no era el correcto. Esto también, nunca pongan diagnósticos en la anamnesis, porque eso ya te cesa. Ya impide que sigas preguntando, y ya que sigas escribiendo más anamnesis. Esto no es, anamnesis no es eso, no es poner exámenes auxiliares ni tampoco diagnóstico. Y el examen físico debe ser dirigido, obviamente, a lo que estoy pensando, pero si yo no pienso en meningitis, no voy a examinar sino meningio, pues, ¿no? Por eso es importante plantear más de un diferencial. Si ustedes solo plantean un diferencial, descartar ACV, ¿no? Para las trastornos sensores. Lo único que van a buscar es Babinski o meningitis motor. Y no piensan en un trastorno electrolítico, no piensan en encefalitis, no piensan en meningitis, etc. Los errores de medicina son múltiples, generalmente comienzan en la historia. Volvemos a lo mismo, no preguntar algunos síntomas. Los síntomas que les va a decir el paciente espontáneamente son lo que más le molestan. No son todos los síntomas que tiene el paciente. Y obviamente los signos al examen físico no, la paciente no sabe qué tiene, ¿no? Ustedes tienen que, de acuerdo a que cuando hice las preguntas, me imagino esto, voy a buscar eso. Voy a buscar lo otro. Esto, lo que les hablaba de la probabilidad pretest, que tienen que trabajar con los exámenes auxiliares de acuerdo a sensibilidad y especificidad. Porque pónganse bien en su cabeza que hay falsos positivos y también hay falsos negativos. Y lo único detalle que no usen tramadol con dimerinato a todos, solo el 20-30% que necesitan realmente dimerinato. Obviamente le explica al paciente, ¿no? Señora, le vamos a poner esto para el dolor, puede ser que le dé náuseas, nos avisa para ponerle este medicamento. Y hasta se puede poner en bolo, ¿no? El dimerinato me refiero, ¿no? Y omeprazol no, pues tampoco. Solamente pacientes que tienen dispepsia, no ulcerosa, obviamente dispepsia ulcerosa, reflujo gastroesofágico, infección por Helicobacter pylori. Lo tienes que demostrarlo con anamnesis o con evidencia. Porque te puedes poner hasta neumonía, ¿no? También. Bueno, estos son los links de YouTube si tienen interés. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, queja, caso similar quizás, ¿no? Doctor, sí. En hospitalización tenemos un caso similar, pero ahora, por ejemplo, estamos viendo justamente de acuerdo al manejo, la función lumbar que le revisaron a la paciente fue al cuarto día de hospitalización. Yeah. Y su LCR no es concluyente, ¿no? ¿Cómo no es concluyente? Sale con una hiperglucorraquia, en hiperproteinorraquia, en 142. Yeah. Sale su glucosa en 45.
y a predominio de mononucleares. ¿Pero cuántas células? 20. Ya. Bueno, y es una paciente mujer de 34 años con antecedente con reciente diagnóstico de VIH sin targa. ¿Y la presión de apertura le midieron? No está registrado. No la han medido. Es mi emergencia. Ah, por cierto, esta paciente la presión de apertura salió en 28, ¿no? Según lo que he visto y he estado averiguando, el líquido cefalorraquídeo ha sido cristal de roca. El asistente nos comentaba, ¿no?, en la visita, que la PL, o sea, se tiene que hacer inmediatamente, o sea, cuando tenemos signos clínicos de una meningoencefalitis, como es el caso de la paciente. Ya. Y claro, o sea, sabemos que se debe hacer pues inmediatamente, ¿no? Pero probablemente por algún factor no le hicieron el primer día y ya le hacen el cuarto día, y en relación a su manejo, ella estuvo con banco y ceftriaxona desde el primer día. Entonces, según las guías, también nos mencionan que uno también tiene que empezar con antibiótico terapia a la hora, o sea, ese es el mensaje, ¿no?, de las guías. Lo más pronto posible. Lo más antes posible, porque sabemos el grado de la alta mortalidad, pues sí, también las secuelas, ¿no?, que nos deja esta patología. Ya. Por eso es que se tiene que inmediatamente realizar el manejo. Entonces, claro. Bueno, el tema con la paciente es que al momento se le está suspendiendo los antibióticos. Hay una evolución clínica, bueno, según la historia de emergencia a la comunidad, hay una evolución favorable en relación a su estado de conciencia, pero le vamos a suspender los antibióticos. En 3 días le vamos a realizar otra punción lumbar y, bueno, vamos a ver cómo sale realmente la punción lumbar. Pero mi pregunta es, ¿puede diferir mucho con o sin? A ver, primero, antes de responder a tu pregunta, vamos a entender el caso. Cada caso es distinto, ¿no? Primero, es una paciente con VIH, entiendo. No está en targa, ¿no? Entonces, en alguien con VIH y que no está en targa, a diferencia de esta paciente, tienes que pensar más que en bacterias, tienes que pensar en tuberculosis primero, criptococo después, y eso te diferencia la presión de apertura. Tanto en criptococo como en TB, te puede salir glucosa baja, te puede salir proteínas elevadas, te puede salir ADA elevado. Pero la diferencia en TB es que el líquido no es cristal de roca, en criptococo sí. Y salió negativo. Espera, también existe falsos negativos, volvemos a lo mismo, ¿no? Una sola prueba no te debe descartar la enfermedad si tiene meningitis, porque el que tiene meningitis, tiene meningitis. Tiene trastorno sensorio y tiene pleocitosis, glucosa baja, proteínas elevadas. Tiene meningitis, no hay discusión. Lo que falta es ponerle la causa de la meningitis. La tinta china para criptococo no es 100% sensible. Más sensibilidad tiene el látex criptococo y mucha más todavía, sea PCR o sea cultivo. Entonces, que solamente tengas una tinta china no te descarta la enfermedad. Lo que sí te podría descartar es que es bacteriana, ¿no? Es que no le den antibióticos, totalmente de acuerdo. Lo mismo con tuberculosis. Un ADA bajo o alto no te descarta la enfermedad. Tuve una paciente con dolor y distensión abdominal, ascitis. El líquido salió casi normal, ADA normal en 3, pero tenía en el límite la gradiente. Tenía 1.0 y 0.5 y había mejorado la paciente sacando el líquido nada más. Entonces tenía signo de cirrosis, dijimos posibilidad de cirrosis, pero de todas maneras le pedimos un PCR para TB. Y para mi sorpresa vino después la paciente PCR positivo para TB. Y lo único que tenía era la gradiente un poco baja, nada más. ADA en 3. En ascitis, ¿no? Entonces, no todo es 100%. La única forma de descartar una infección en esta época del siglo XXI es PCR casi, ¿no? Lamentablemente no hay acá, ¿no? Entonces, si me dices a esa paciente, yo le repetiría la PL, pero dirigiéndolo a PCR para criptococo, PCR para TB. En primer lugar, a la cabeza es criptococo, TB en VIH. Ahora, en paciente no VIH ya es otro tema, ahí ya sube más lo que se llama herpes, y lo otro que nadie busca, que es encefalitis autoinmune, que también te da pleocitosis, te da hiperproteinorraquia, quizá glucosa no tan baja, te hablo de otro caso, no te hablo de pacientes no VIH, no te hablo de pacientes VIH. Ahora, lamentablemente, tiene un costo, ¿no? El ROE, a esta paciente de encefalitis autoinmune que vieron la primera foto, su familiar era médico y pudo pagar el PCR para 6 bacterias, 6 virus, inclusive para encefalitis autoinmune, pero le costó 1.080 cada, o sea, 1.080 por 2, ¿no? Es caro, pero nos permitió poderle dar el tratamiento para encefalitis autoinmune, y la paciente del coma, que fue Glasgow 15,
y le he visto caminando casi, ¿no? En control la semana pasada, creo, ¿no? Lo que había llevado en coma, ¿no? Entonces, en los temas neurológicos no es tan fácil decir ACV, meningitis bacteriana, no bacteriana, TB, ¿no? Tienes que tener sospecha clínica y tienes que pedir los exámenes que deben pedirse, pero no hay acá, ¿no? Lamentablemente. Pero yo priorizaría, como te digo, PCR para TB y para criptococo nada más. Más que gran y cultivo, esto no es bacteria, ¿no? Ok, creo que por la hora quedamos ahí, gracias. Y no usen tramadol dimetilnato, por favor.